No, que no va a ser necesario, si quieres que lo prendan, lo pedimos. Estamos entre compañeros, muchos compañeros, más allá de la academia, también con una conciencia social. Vamos a variar un poco el orden de las presentaciones. Primero nos va a hacer el favor Saraí del Mar Granados de presentar su ponencia de los movimientos sociales desde la lucha de clase, la lucha popular contra la reforma educativa del 2013. Después va a estar el profesor Eberto Morgado Morales con Marx y la religión, vigencia de sus ideas. Después intervendré con una ponencia sobre Marx y la crítica a la religión como crítica a la modernidad. Y concluirá el profesor Hassan Naval con Karl Marx y la educación en el caso de Cuba. Les pediría, donde pasaron sus, sus datos personales, que se presentaran a sí mismo un poquito brevemente y empezaran su ponencia. ¿Les parece? Bueno, pues soy Saraí del Mar Granados Cosme, soy estudiante, bueno, ya no egresada, estoy terminando mi tesis de licenciatura de Sociología de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, y precisamente mi tema de tesis es el movimiento popular contra la reforma educativa de 2013, la lucha que dan las madres y los padres de familia en la Ciudad de México en este periodo intenso del 2016, 4 meses donde las madres y los padres de familia aquí en la Ciudad de México fueron quienes se pusieron al frente de la lucha. No fueron los maestros, fueron las mamás aquí en la Ciudad de México, los papás, quienes cerraron las escuelas. Entonces, inspirada en acompañar ese proceso tan importante, me surge la intención de impulsar un estudio, un análisis de los movimientos sociales, pero desde una perspectiva marxista y con una conciencia de clase. Entonces, pues, inspirada también en el pensamiento más avanzado de América Latina y de México, que considero yo es el zapatismo, pues aquí verán las tesis que planteo. Bueno, pues daré lectura y también iré interviniendo un poco. Los movimientos sociales desde la lucha de clases, la lucha popular contra la reforma educativa de 2013. Desde el pensamiento crítico latinoamericano, es decir, desde nuestras realidades como países subdesarrollados, dependientes y sublevados, nos adentramos al estudio de los movimientos sociales, como diría Yeye Santamaría. Y si les digo esto, es porque el orgullo de ser marxistas, leninistas, no nos ha quitado el orgullo de ser marxianos. Y yo digo que a nosotros no nos quita el orgullo de ser zapatistas. A 200 años del natalicio de Carlos Marx, es importante reconocer su legado histórico revolucionario. Marx y Engels sentaron las bases de la teoría crítica del desarrollo social, es decir, construyeron las herramientas de estudio de la ciencia social, el materialismo histórico-dialéctico. Desde la perspectiva marxista consideramos que los movimientos sociales son la expresión de la histórica lucha de clases, entendiendo por lucha de clases al enfrentamiento que se produce entre dos clases antagónicas cuando éstas luchan por sus intereses de clase. Como lo afirma Gutiérrez Aguilar, entender la sociedad como mosaico dinámico de antagonismos superpuestos significa estudiar los asuntos sociales a partir de sus contradicciones, lo cual es una de las propuestas centrales del marxismo. Por lo tanto, retomamos como eje central para el análisis y comprensión del conflicto socioeducativo generado por la reforma educativa de 2013, el desarrollo de la sociedad a partir de la lucha de clases, en la que se contraponen evidentemente los que poseen los medios de producción y ostentan el poder, y por otro lado, los que tan solo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar. El pensamiento crítico revolucionario de Marx nos deja claro que la neutralidad de objetividad le estorba el pensamiento crítico transformador. Esto nos obliga a recordar la segunda tesis de Marx sobre Feuerbach. Al respecto, el maestro Alonso Aguilar Monteverde expresa que el problema de que si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Cita a Marx. Es en la práctica donde el hombre tiene que derrotar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento.
el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es problema puramente escolástico. Por lo tanto, proponemos el estudio de los movimientos sociales desde un análisis fenoménico, desde la lucha de clases y nuestras realidades sociales como países latinoamericanos. Esto implica ubicar históricamente las rupturas sociales y el papel del Estado en el proceso de desarrollo del sistema predominante que hasta nuestros días es el capitalismo. No discutiremos en este espacio sobre las diferencias de las múltiples y diversas propuestas teóricas de los movimientos que se plantean el fin de la clase obrera y otras que diluyen la lucha de clases. Pero dejamos claro que son vagos los análisis, sobre todo de Melucci, de Touraine, entre otros, porque dejan de lado los principios elementales del desarrollo histórico de la sociedad, la lucha de clases. Estas perspectivas teóricas no consideran el concepto clasista de la sociedad dividida en clases, la concepción materialista de la historia y las relaciones burguesas de producción como última forma antagónica del proceso de producción social. Bueno, sobre el movimiento popular, ¿por qué lo caracterizo popular? Primero que nada, la categoría movimiento popular hace referencia a la voluntad colectiva que sintetiza la masa y que tiene a las clases como su principal determinante. Los movimientos populares tienen la capacidad de articular a múltiples sectores de la sociedad y fuerzas colectivas, obreros, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, sectores urbanos y hasta jerarcas del clero y feligreses. Los movimientos son populares en cuanto surgen de los sectores populares y se reconocen en su carácter de oprimidos y explotados. Por otra parte, lo popular hace referencia a la categoría pueblo, que desde la perspectiva marxista, pueblo es el conjunto de masas populares en las que se constituyen aquellos sectores de la sociedad que sufren explotación y la dominación sistémica. Por lo tanto, hemos decidido utilizar la categoría popular como parte del paradigma de la sociología crítica para caracterizar los movimientos como respuesta a la crisis económica, política y social que visibiliza el empobrecimiento de los sectores movilizados, que son los sectores populares. Pobres trabajadores, no privilegiados y excluidos, que componen socialmente lo que denominamos pueblo. Fidel Castro, Carlos Fonseca Amador y el EZLN han caracterizado como pueblo a las clases explotadas y oprimidas, a las personas que no tienen nada más que su fuerza y conocimiento para trabajar bajo las condiciones que les impone el sistema de producción económico-social dominante. En Historia me absolverá, programa político de la Revolución Cubana dirigido al pueblo sometido bajo la dictadura de Batista, Fidel Castro deja claro que pueblo es todo aquel que por años, décadas y siglos ha vivido bajo las condiciones marginales, explotación y dominación. Se refiere a pueblo a todos los que se identifican bajo estas condiciones y están dispuestos a organizarse y luchar contra el orden social vigente para construir un orden social más justo y humano. Cito a Fidel Castro. Cuando hablamos de pueblo, no entendemos por tal a los sectores acomodados y conservadores de la nación, a los que viene bien cualquier régimen de opresión, cualquier dictadura, cualquier despotismo, postrándose ante el amo de turno hasta romperse la frente contra el suelo. Entendemos por pueblo cuando hablamos de lucha a la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansia digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesto a dar para lograrlo cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma hasta la última gota de sangre. Sobre la lucha popular contra la reforma educativa de 2013. El impacto de las políticas neoliberales en materia educativa ha devenido en un cúmulo de problemas socioeducativos que han convertido a la educación en un campo de batalla. Por un lado, se encuentran quienes luchan por una verdadera educación pública, gratuita, laica, científica y popular, y por el otro, los que intentan hacer de esta un suculento negocio. La lucha popular contra la reforma educativa de 2013 y la sorprendente participación de madres y padres de familia de escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México se desenvuelve dentro del contexto en el que emergen las luchas y resistencias contra el saqueo y despojo de recursos naturales y derechos sociales indispensables para el desarrollo humano y social, que en esta fase actual del capitalismo
se han convertido en el eje fundamental del proceso de acumulación de capital. Sobre la lucha contra la reforma educativa, sobre la lucha contra la reforma educativa se ha escrito mucho en relación al conflicto magisterial, minimizando la ferocidad de la forma y el profundo conflicto socioeducativo a un problema administrativo y laboral, que no negamos la existencia de tal conflicto, pero la lucha contra la reforma educativa fue la expresión de una lucha popular que logró articular a partir de la lucha magisterial una multiforme capacidad colectiva en rechazo a las reformas, en rechazo a la reforma encaminada hacia la privatización de la educación. Bueno, y como ya me queda poco tiempo, no pero para ya no leerlo, lo voy a explicar mejor. Bien, la reforma educativa plantea no únicamente, o más bien, no estoy de acuerdo en que se le caracterice como una reforma administrativa laboral, porque minimiza y reduce el problema de fondo de la reforma educativa, que es la privatización de la educación. Por eso es que generó tanto descontento en las masas populares, por eso es que generó descontento en la sociedad, y por eso no fueron únicamente los maestros los que atendieron el llamado de la lucha contra la reforma educativa, sino que fueron amas de casa, madres trabajadoras, padres desempleados, fue toda esta masa que por eso denomino sectores populares, o lo caracterizo como el pueblo, como lo caracteriza precisamente Fidel Castro, Carlos Fonseca Amador y desde luego el EZLN. Entonces, sí, el magisterio fue el motor y el magisterio logró aglutinar a toda esta masa multiforme de sociedad, pero fue aquí en la Ciudad de México y en todos los rincones del país el pueblo quien respaldó y hizo suya la lucha contra la reforma educativa. Por eso, para mí, no es correcto ni políticamente ni para la correlación de fuerzas hablar de una lucha magisterial, sino hablar de la lucha popular contra la reforma educativa. Y repito, aquí en la Ciudad de México, desde antes que la CENTE en la Asamblea Nacional Representativa llamara a cerrar las escuelas el 5 de julio, los padres de familia desde el 30 de junio, desde el 28 de junio, ya tenían cerradas las principales escuelas en las delegación Gustavo Madero y Iztapalapa, que son las dos delegaciones donde yo tuve la posibilidad de estarlos acompañando como parte de un medio independiente, y no únicamente como medio independiente. Bueno, a ver, las mamás, los padres de familia y todo el pueblo que se aglutinó contra la reforma educativa, su principal objetivo era la abrogación de la reforma. No se logró la abrogación, pero se logró aglutinar al pueblo y se logró desmontar el proceso privatizador de la reforma educativa. Puso en jaque al Estado y el Estado, después de un severo ejercicio de represión como ejercicio del poder, se sentó a dialogar con los maestros. La reforma educativa se fue escrita sobre cadáveres, sobre sangre de maestros, de padres de familia y de estudiantes. Dentro de este contexto se logró desmontar este proceso privatizador, pero no se logró la abrogación de la reforma educativa. Madres, padres de familia se fueron entristecidos entregaron las escuelas, enojados entregaron las escuelas porque no las querían entregar. Aquí la pregunta, desde el marxismo, ¿cómo estamos pensando en los movimientos sociales? Nos cuestionamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las luchas siguen siendo aisladas? Y precisamente al respecto, pues yo traigo algunos planteamientos brevemente que sintetizo. Por ahí Marcos decía que era una cuestión de recrear y repensar la lucha. Yo creo que va más allá de eso. Y la cuestión de que estamos la lucha por el despojo del agua, por el despojo de los recursos naturales, por allá para acá, los estudiantes de este lado, etcétera, se debe a que no hay una articulación y tenemos que trabajar desde el marxismo en la construcción de un programa que articule las luchas contra el sistema capitalista, un programa anticapitalista, programa, partido, dirección y sobre todo formación política, formación de cuadros. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Abel. Muy interesante. Heberto Mondado Morales nos va a presentar ahora Marx y la religión, vigencia de sus ideas. Es de la Universidad Central de Marta Abreu de las Villas. Profesor, Cuba.
Bueno, me presento. Cubano y fidelista. Esto. No soy sociólogo ni politólogo, soy matemático. Doctor en ciencias matemáticas y profesor titular en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en el centro del país, en la ciudad del Che. Bueno, él me decía 50 años, ya se van a dar cuenta de que soy viejo. De que soy viejo. 50 años de profesor. Primero en primaria, después en secundaria, después en la universidad. 40 años en la universidad, como profesor de matemáticas. Bueno, la matemática, como ustedes saben, es una ciencia exacta. Ahí no hay muchas discusiones. Ahí las cosas se demuestran o no se demuestran. Cuando una cosa se demuestra, ya nadie la discute. Eso es una demostración nítida, basada en la lógica más rigurosa. No es como las ciencias sociales, donde hay muchas posiciones, una gran diversidad de criterios y mucha discusión. Bueno, mi tema es un tema escabroso, el tema de la religión, Carlos Marx y la religión. Digo que es escabroso porque los tiempos han ido cambiando y ahora actualmente ya hay muchos religiosos que se dicen marxistas, muchos marxistas que han actuado muy mal, que han torcido las ideas de Marx y no las han aplicado como se debe. Han pasado muchas cosas que en otro tiempo no se concebían. Bueno, voy a empezar por la introducción. La introducción, me permite que lea porque no tengo la memoria como para repetirlo todo como está. Y si me pongo a hablar sin el papel, pues me voy a extender demasiado. En su vasta obra escrita, Marx se refirió al papel negativo y reaccionario jugado por la religión al ser usada como elemento adormecedor de la conciencia, predicando la resignación pasiva ante la opresión, sin luchar por los cambios necesarios para la conquista de la felicidad en la tierra y no solo concebir la felicidad como un premio en un hipotético paraíso celestial. Se le atribuye a Marx erróneamente la frase «La religión es el opio del pueblo». Esta frase realmente no es original de Marx, sino que es una cita que él hace en su trabajo «Contribución a la crítica de la filosofía del derecho» de Hegel en 1843, publicado en un periódico en 1844 que el propio Marx editaba junto con Arnold Rüsch. Bueno, la frase no es original de Marx, pero Marx la cita, por lo tanto la hace suya. Entonces vamos un poco a analizar la actualidad de esa frase de que la religión es el opio del pueblo. ¿Hasta qué punto es actual? ¿Hasta qué punto está vigente? ¿O si hay que adaptarla a los nuevos tiempos? En el libro Fidel y la religión, que el libro es escrito por un fraile dominico brasileño llamado Frei Beto, creo que he conocido de ustedes porque es un revolucionario activo realmente, que ha participado incluso en las luchas y ha estado en prisión incluso por sus luchas en favor de los humildes. Entrevista a Fidel Castro y escribe un libro a partir de la entrevista. En este libro aparece la pregunta que el autor, el fraile Frei Beto, le hace al jefe de la Revolución Cubana, inquiriendo su opinión sobre la frase en cuestión. Al responder, Fidel niega que se pueda asumir la frase como un dogma absoluto, aunque reconoce que tal vez sería una verdad ajustada a determinadas condiciones históricas concretas. En mi opinión, afirmaba Fidel, la religión desde el punto de vista político por sí misma no es un opio o un remedio milagroso. Puede ser un opio o un maravilloso remedio en la medida en que se utilice o se aplique para defender a los opresores y explotados, que es lo que ha ocurrido muchas veces. Los grandes jerarcas de la religión han hecho esto. O a los oprimidos y explotados. Bueno, vamos ahora al desarrollo del trabajo. Ciertamente, empezamos diciendo, la religión ha sido muy utilizada como elemento adormecedor y los altos dignatarios religiosos, muy especialmente la alta jerarquía de la Iglesia Católica, ha estado generalmente junto a los opresores y frente a la lucha de los oprimidos por su liberación. Esto ha ocurrido históricamente, se sabe incluso que en tiempos del nazismo el Vaticano tuvo una posición incluso tolerante con los horrores del nazismo y del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no significa, sin embargo, que la religión deba ser prohibida, ni que los creyentes deben ser perseguidos, ni que todos los creyentes sean elementos reaccionarios, enemigos del progreso. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que se ha venido produciendo en los últimos tiempos, lo que nosotros llamamos el ala izquierda del cristianismo, la llamada teología de la liberación. En los últimos tiempos ha surgido en las propias filas de los creyentes un movimiento progresista que propugna la defensa de los humildes y el apoyo de las luchas contra la opresión. El llamado movimiento de la teología de la liberación, que aparece en América Latina poco después del concilio llamado Concilio Vaticano II, que funcionó del año 62 al 65, durante 3 años, convocado por el Papa Juan XXIII.
en el que aparecen pronunciamientos en favor de la unidad de todos los cristianos y de defensa de la igualdad y los derechos humanos. Allí, con el Papa Juan XXIII, empieza la Iglesia un poco a cambiar su histórica posición reaccionaria y retrógrada. Surge como una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes. No solamente hay católicos, hay protestantes también, cristianos protestantes, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres. Es decir, ellos dicen que sí, que hay que amar al prójimo, pero que amando al prójimo, preferentemente a los humildes, a los desposeídos, a los pobres. Por eso dice opción preferencial por los pobres. Entre los primeros exponentes de esta corriente del pensamiento está el educador y el pastor presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino. Hay otros nombres, pero bueno, estos son los dos principales iniciadores de esta corriente. Otros destacados representantes de la misma son el brasileño Leonardo Bloss y el también brasileño, el fraile dominico Frei Beto, del que ya hablamos anteriormente. Un incansable luchador que ha guardado prisión por sus luchas en favor de los humildes. En México sobresalía la figura del obispo Samuel Ruiz, ya fallecido, destacado por su defensa de los derechos de los indios de Chiapas. Y otros ejemplos de religiosos progresistas han sido, voy a poner ejemplos breves, Fernando Lugo Méndez, uruguayo, un ex obispo católico reducido al estado laical y sociólogo, que fue elegido presidente en su país en el 2008 y destituido en el 2012 a través de un controvertido juicio político. Parece que le hicieron un proceso amañado como el que ocurrió en Brasil con Dilma Rousseff. Otro caso, Adolfo Pérez Esquivel, este es argentino, es un religioso laico, este no es un sacerdote, pero se ha destacado como defensor de los derechos humanos y del derecho de la libre determinación de los pueblos, defensor de la no violencia y de la lucha pacífica por la justicia y la libertad. Ha sido uno de los voceros de la teología de la liberación. En 1980 recibió el premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y por medios no violentos frente a las dictaduras militares en América Latina. Otro caso, que se trata ya de un mártir, alguien que perdió la vida por sus posiciones revolucionarias. Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue un sacerdote del Salvador, arzobispo metropolitano de San Salvador, del año 77 al 80, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y sus denuncias en sus homilías de los asesinatos y violaciones de los derechos humanos que se cometían en su país. Fue asesinado en el púlpito durante una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. Era admirado por los seguidores de la teología de la liberación, aunque realmente no perteneció a sus filas. La labor de este arzobispo, del arzobispo Romero, era desaprobada por el Vaticano. Fíjense, la alta jerarquía católica no aprobaba este movimiento de la teología de la liberación. Y es sabido que fue llamado desde la Santa Sede poco antes de su muerte para comunicarle esta desaprobación. Es decir, lo llamaron para regañarlo. También se ha sabido que el Departamento de Estado de los Estados Unidos presionaba a Roma, al Vaticano, para que los liberara de este incómodo prelado. Bueno, otro caso se llamaba Enrique Ángel Angelelli Carletti. Es un argentino, pero de apellido italiano, como el Papa actual, como el Papa Francisco, que es argentino, pero descendiente de italiano. Se destacó por sus posiciones progresistas, caracterizado por su fuerte compromiso social. Formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura militar iniciada en Argentina en el año 1976 y fue asesinado en este mismo año por la dictadura militar. Este es otro mártir. Camilo Torres Restrepo, colombiano. Este fue un sociólogo y sacerdote católico, pionero de la teología de la liberación en su país, cofundador de la primera facultad de sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. Murió en combate en el año 1966, tras combatir contra el ejército gubernamental. Durante su vida promovió el diálogo entre el marxismo y el cristianismo. En 1962 planteó que los marxistas luchaban por una nueva sociedad y que por lo tanto los cristianos debían estar a su lado. O sea, estar unidos los marxistas y los cristianos. Después aquí viene una reseña que voy a tratar de saltar de clérigos. 5 minutos. Quedan. Sí, monjas y sacerdotes que fueron asesinados en Salvador durante la guerra que hubo en ese país, la cruenta guerra que hubo en ese país. En 1980 se produjo el escandaloso asesinato de 4 monjas estadounidenses que fueron incluso violadas por miembros de la Guardia Nacional.
Aunque aparecieron los culpables y fueron condenados a 30 años de prisión, el hecho no ha sido nunca completamente esclarecido. Por los autores intelectuales, los que dieron la orden de esa ejecución no han sido nunca juzgados. En el 89, unos cuantos años después, fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas por los cuerpos represivos de ese país. Durante la cruenta guerra civil que hubo entre el año 1980 y 1992, que duró 12 años. Bueno, voy a hablar ahora un poco de nuestro país, de Cuba. En nuestro país, la jerarquía católica tuvo en los primeros tiempos una postura muy negativa con respecto a la triunfante revolución de 1959. Al radicalizarse el proceso y apreciarse su carácter socialista, aún antes de ser declarado explícitamente, la Iglesia tuvo una posición de enfrentamiento a la revolución. Se leían pastorales en los púlpitos y hasta se ocultaban elementos terroristas en las iglesias. Bajo el auspicio de la alta jerarquía católica tuvo lugar la llamada Operación Peter Pan. Mediante una hábil campaña se hizo creer a una parte de la población que el gobierno revolucionario iba a suprimir la patria potestad, el derecho de los padres sobre los hijos, siguiendo el ejemplo y los dictados de Rusia. Ellos en aquel tiempo no decían Unión Soviética, decían Rusia, en su campaña contra el comunismo y contra la revolución. Muchos padres y madres engañados por la burda mentira y un acendrado anticomunismo inculcado durante años se dejaron arrastrar por la campaña. 14.000 niños, fíjense la cantidad, fueron separados de sus padres y enviados a los Estados Unidos, donde fueron criados muchos de ellos en orfanatos o por familias que los adoptaban. Esta fue una operación que fue en contubernio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con la Iglesia Católica. Curiosamente, muchos de estos niños, los niños de la operación Peter Pan, hoy en día adultos crecidos, tienen una actitud de apego a su patria y son defensores del proceso revolucionario cubano. Este es el caso, por ejemplo, de uno de los abogados que participó en la defensa de los 5 cubanos antiterroristas que sufrieron durante 15 años prisión bajo la acusación de espías. Bueno, la respuesta del gobierno revolucionario ante la actitud de la Iglesia, ¿cuál fue? Hubo un conflicto muy fuerte, un enfrentamiento muy fuerte. Ante todos estos hechos, el gobierno mantuvo una actitud serena sin llegar a excesos ni extremismo. No hubo curas fusilados, como se ha ocurrido en otros procesos revolucionarios, como ocurrió en España en la guerra civil, incluso aquí durante la guerra, la llamada guerra cristera. No fueron curas reprimidos por el solo hecho de ser sacerdotes. Hubo sí algunos casos aislados de curas que guardaron prisión por haber participado en actividades subversivas. Y en una ocasión fueron expulsados del país y embarcados en el barco que iba para España, el barco Covadonga se llamaba, 136 sacerdotes, una gran parte de ellos curas falangistas de origen español que abiertamente se enfrentaban al proceso revolucionario. Sí, una madrugada los recogieron a todos, los metieron en el barco y se los mandaron a Franco en España, que ya Franco no sabía qué hacer con todos esos curas que les habían mandado de Cuba. Algunos años después, una parte de ellos, sobre todo los que eran cubanos, regresaron a Cuba después que ya se fueron arreglando un poco las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, y el gobierno cubano. Hubo un nuncio apostólico que demandaron de Roma como representante de la Iglesia, que vino a arreglar las cosas. Se hizo amigo del comandante en jefe, le orientó a los jóvenes católicos que participaran en las actividades de la revolución, en el trabajo voluntario, en todas las campañas que hacía la revolución, en las milicias, en la defensa del país, etc. Y ya hubo otra situación diferente a partir de la presencia de este nuncio apostólico italiano que se llamaba César Sacchi. Durante este fuerte enfrentamiento, muchos jóvenes católicos se enrolaron en actividades de terrorismo y contrarrevolución. Esto condujo a que durante algún tiempo se desconfiara de los creyentes y surgieran prácticas discriminatorias, a pesar de que muchos creyentes honestos apoyaban a la revolución. O sea, esto creó un estado de rechazo a los creyentes. Fue el fraile Fray Beto, ya mencionado anteriormente, en su célebre entrevista al comandante en jefe Fidel Castro, quien le planteó a Fidel el problema de la discriminación a los creyentes y la limitación de sus derechos políticos. Decía Fray Beto, ¿cómo es posible, estoy dialogando con Fidel, que habiéndose eliminado en Cuba la discriminación racial y la discriminación de la mujer, subsista la discriminación ideológica, por ejemplo, la de que los creyentes honestos no tengan derecho a militar en el único partido que existe? Fidel, con su honestidad de siempre, le dio la razón a Fray Beto y le dijo que el asunto habría que pensarlo. Algún tiempo después, en el cuarto congreso del partido, en el año 1991, ya, se cambiaron los estatutos, eliminándose el requisito del ateísmo para militar en sus filas. Bueno, en su visita a Chile, quiero ya terminar con esta cita. En 1971, durante el gobierno de la Unidad Popular, Fidel, en una reunión con sacerdotes, hizo un llamado a la alianza estratégica de comunistas y cristianos, me están avisando acá, en la lucha por el objetivo común de lograr un mundo mejor,
sin explotadores ni explotados. Bueno, resumiendo las ideas, lo que queremos decir es que, citando una frase de nuestro apóstol José Martí y héroe nacional, que dijo que los hombres van en dos bandos, los que odian, los que aman y fundan, y los que odian y construyen. En todos los grupos humanos hay estos dos tipos de personas, incluso en la iglesia, entre los clérigos, entre los creyentes. Hay los que aman y fundan y los que odian y construyen. Todavía hoy en día hay muchos religiosos que utilizan la religión en contra de las ideas más avanzadas. Incluso en Cuba los hay. Hace poquitos días hubo una marcha en La Habana, en Centro Habana, de personas que gritaban: Cristo es de Cuba, Cuba es de Cristo. Gritaban esto y Cristo es el rey de Cuba. Pero detrás de esta marcha se ve claramente una intención política. Aunque supuestamente religiosa, hay una intención política. O sea que todavía hay personas que utilizan la religión en esta forma. Igual que en América Latina, muchos sacerdotes han adoptado posiciones muy retrógradas en Venezuela, en Nicaragua, etc. Actualmente. Aquí mismo en México también, todos lo sabemos cómo ha sido esto. Entonces hay los dos grupos, las dos vertientes. Los que aman y fundan y los que odian y construyen. Afortunadamente existen los que aman y fundan, incluso como yo cité, muchos que incluso han dado su vida por estas ideas avanzadas y revolucionarias, siendo clérigos, siendo creyentes y siendo incluso sacerdotes. Bueno, esta es la idea que queríamos puntualizar, que la frase de que la religión es lo peor del pueblo hay que verla en forma relativa. Para muchos que utilizan la religión con estos fines negativos, efectivamente es opio del pueblo. Para otros, incluso puede ser utilizada en favor de la lucha por los humildes, por los pobres, con la opción de la teología de la liberación. La opción preferencial por los pobres, por los desposeídos. Gracias. Con respecto a la religión, y la voy a ver desde el punto de vista como falsa ideología. Empiezo con una cita de Marx: la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Así enunciaba el joven Marx la crítica a la sociedad moderna. Hay gentes, estudiosos de Marx, que consideran dos periodos rotos, ¿no? El joven Marx, antes de los escritos económico-filosóficos o el manifiesto del Partido Comunista, y los posteriores. Mi posición no es de ruptura, es de una continuidad. Considero que para entender la crítica materialista de Marx también hay que entender la crítica ideológica que sostuvo, y esta la hizo desde un punto de vista hacia la religión. La sociedad contemporánea, moderna y capitalista en su estructura, posmoderna y posindustrial en su superestructura, es desde su origen y sigue siéndolo profundamente beata. Lo anterior, a pesar de que los europeos han insistido e impuesto una versión secularizante de la historia occidental, su historia, como un continuo camino de la historia universal hacia la laicidad. Sin embargo, la ideología dominante sigue siendo religiosa y específicamente cristiana. Esta es la tesis que me alejaré, trataré de explicar y, de ser posible, unas líneas. Marx sostenía que la religión operaba como la falsa conciencia de la sociedad burguesa. Este Estado, decía, esta sociedad produce la religión como conciencia invertida del mundo, y entendía el concepto de ideología como un conjunto de ideas y pensamientos que, sin tomar en cuenta las relaciones económicas y materiales, elaboraba una representación invertida del mundo que trataba de justificar valores, prácticas y formas de vida de la cual la religión era su concreción más acabada y la que había que combatir. Cito a Marx: la religión es la teoría general de este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en su forma popular, su pundonor espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne complemento, su razón general de consolidación y justificación. La lucha contra la religión es, pues, directamente la lucha contra aquel mundo. Esa es cita de Marx. La crítica a esta ideología, a esta conciencia invertida, a este pensamiento, partió en el joven Marx de la crítica a la religión, y se continuó en la crítica materialista en la economía capitalista. Pero, ¿cómo entender la frase de Marx? La lucha contra la religión es, pues, directamente la lucha contra aquel mundo. ¿A qué mundo se refiere?
¿Se refería el joven Marx a toda religión o tenía en mente una específica? En esos primeros años, Marx tenía en mente Europa, específicamente Prusia, y en la interpretación teológica de la historia universal que su maestro Hegel propuso en su sistema filosófico, el cual llegó a considerarse como la culminación de toda la crítica y la interpretación correcta del desarrollo del espíritu humano. De forma breve, Hegel reinterpretó la metáfora del evangelio cristiano sobre la llegada de Dios en la tierra como un proceso dialéctico, un proceso histórico y continuo donde la idea absoluta, el supremo bien, el espíritu absoluto, es decir, el Dios monoteísta cristiano, se concretaba en las instituciones humanas que garantizaban la idea motor del sistema hegeliano, la idea de la libertad. Pero, ¿por qué no decirlo más claramente? Para Hegel, el espíritu absoluto es la realización del plan divino cristiano, reinterpretado bajo un protestantismo secular e hiperracionalista, la concreción de Dios en la tierra. Es una conveniente interpretación de la historia de Occidente que legitimaba un Estado del cual él mismo era lacayo, pero más aún, legitimaba una ideología burguesa que veía en el Estado constitucional moderno, emanado del proceso revolucionario francés de 1789, la cúspide de la concreción de la razón humana, el supremo bien y del espíritu absoluto, que según Hegel gobernaba el mundo. Ese es el mundo emergente al que está dirigida la crítica de Marx. Fue así que la metafísica de la modernidad, su núcleo ideológico duro, se hizo patente en el siglo XIX, cuando en el pleno apogeo del idealismo alemán, los europeos se preguntaron explícitamente por el espíritu que gobierna su mundo. Un mundo que se expandía y se recreaba, y aún lo hace, a su imagen y semejanza. Fue entonces cuando los europeos se cuestionaron por el proceso histórico de su cultura y con Hegel pretendieron llegar a describir la lógica de una supuesta historia universal. Ha resultado, dice Hegel, ya en primer lugar, y resultará de la consideración de la propia historia universal, que ella ha transcurrido de forma racional, que ha sido el curso racional necesario del espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu sin más, la sustancia de la historia, el espíritu uno, cuya naturaleza es siempre una y la misma, y que explicita en su naturaleza una la existencia mundana. Cita compleja, pero representativa del pensamiento hegeliano, donde se pone en evidencia que no es la confianza en la ciencia, tampoco el progreso, el verdadero motor que impulsa a los modernos. Que estas características, así como la confianza en la razón y sus logros, son consecuencias de la verdadera ideología moderna, la creencia en un espíritu que gobierna el mundo y su historia. Pero, ¿cómo dar cuenta del surgimiento de esta ideología cristiana y qué otras implicaciones tiene? El empoderamiento de la religión cristiana o la imperialización del cristianismo, como Ginge Lambert lo llama, se inicia con el emperador romano Constantino I y la sucesiva conversión de todo el imperio romano al cristianismo, y con ello lo que ahora le llamamos Europa. Lo que hizo, lo que quizá no sea muy citado, es que fue Constantino quien en el Concilio de Nicea zanjó las disputas teológicas de los cristianos recién llegados al poder con él, dándoles un credo universal unificado, la idea de la Trinidad oficializada, la ley como ley escrita sagrada, perdón, la Biblia como ley escrita sagrada, el incesto como pecado, la Pascua, la Navidad, la santificación de los domingos. Muchísimas implicaciones culturales, materiales y mundiales habrá de tener la conversión de todo el imperio romano al cristianismo. No por nada vivimos en el 2018 después de Cristo. Lo anterior, sostenemos, sentó las bases de la modernidad cristiana como ideología, la cual fue germinando por siglos en los corazones y cerebros europeos, para luego ser exportada por ellos mismos e impuesta como una ideología dominante en el mundo entero. Los movimientos culturales del medievo, el renacimiento, la reforma, la conquista, la revolución científica, la ilustración y la revolución industrial, este bonito cuento europeo, son el despliegue de una metafísica que tardó en gestarse más de 1000 años y que continúa hasta nuestros días, siempre tratando de negar su pasado cristiano. El cristianismo, como ideología, se presentó desde sus orígenes como una crítica al pasado, que surgía primero y antes que nada como proyecto transformador del mundo antiguo. Si hacemos caso a Kolowski, es por tanto comprensible que los cristianos de las prostimerías de la antigüedad se hicieran llamar moderni, en contraste a los paganos a los que clasificaban de antiqui. Esa es una cita de Kolowski. Y esto poco antes del ascenso a Constantino.
contraponiendo valores como el monoteísmo, la igualdad, la libertad, el respeto a la ley escrita, entre otras prácticas y valores, contra el politeísmo, el esclavismo, la idea de destino y la tradición de fuerza y conquista romana. En sus inicios, el cristianismo moderno es así un proyecto que se presenta a sí mismo como transformador del mundo en sus relaciones sociales. Proyecto transformador del mundo también en su relación con la naturaleza, tomando literalmente la historia bíblica de que el universo se ha creado para ellos, los cristianos modernos, y para lo que a su voluntad libre se les ocurra, y que se reflejó, por ejemplo, en la repartición del mundo que hicieron los europeos bajo los supuestos amparos de bulas papales desde el siglo XI hasta el siglo XVII, pero que también se observa en la pretensión de dominio de la naturaleza de la ciencia moderna. La metafísica de la modernidad es así la confianza en el proyecto transformador del mundo que ella misma enarbola, que constantemente actualiza y modifica. Proyecto impregnado de valores cristianos como lo son las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, propiedad, y que van siempre transformándose bajo la perenne crítica dialéctica de todo lo existente y que al mismo tiempo van convirtiendo el presente en pasado y tradición. Proyecto inacabado, inacabable, seducción y promesa del paraíso perdido, un discurso del redentor, esa es la modernidad cristiana. Siguiendo esta línea de pensamiento, la modernidad surgió entonces con el empoderamiento del cristianismo como ideología dominante, como un conjunto de pensamientos que promueven un cambio. Surgió como un proyecto transformador del mundo para su mejora y redención, para bien. Pero el proyecto moderno cristiano y todos sus ropajes como proceso civilizatorio, occidentalización, progreso o desarrollo, han fracasado y fracasarán. Es simple la causa de este fracaso. Dios no existe, el mundo no es de los europeos y no hay tal cosa como el reino de Dios por venir. Desde esta posición crítica que encuentra en el cristianismo imperial, imperial, no místico, no es en contra de la buena voluntad de las personas, sino de una ideología enquistada desde el poder, desde Constantino, el cristianismo imperial, la fuente de los valores modernos se nos muestra un camino poco explorado para la crítica del mundo actual. Así entendida la ideología moderna, cobra un nuevo sentido en las palabras de Marx y pueden ser útiles para la crítica del presente, cito Marx. La misión de la filosofía que se halla al servicio de la historia consiste antes que todo, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar la autoenajenación en sus formas profanas. La crítica del cielo se convierte así en la crítica de la tierra. Fin de la cita. Para Marx, es la enajenación y subordinación de la existencia humana concreta y material a pensamientos abstractos que dispara la crítica. Dejarse poseer por espíritus, ideas, ideologías, es una de las principales características del ser moderno. Desenmascarar esta enajenación es la tarea de la crítica. A continuación, daré algunas líneas generales de esta crítica sobre algunos valores y prácticas cristianas en su forma profana. La modernidad es inacabada por ser un proyecto de crítica al pasado, abierto siempre al cambio y a su transformación, y por eso todos sus logros se desmoronan en el aire, y apenas se concretan en el tiempo, los nuevos logros pasan a tomar su lugar en las filas de las cosas que hay que revisar para mejorar el mundo. En una visión liliana y redentora del tiempo, heredera de una religión que así lo considera, y que se sintetiza en el eslogan capitalista que dice, lo nuevo siempre es mejor. Desarrollo algunas otras como la santificación de la ley escrita. ¿De dónde viene que los modernos hayan santificado lo escrito? Sus constituciones son libros sagrados por los que se jura y se lucha y hasta se da la vida. Es verdad, y en las relaciones sociales, así como en las comerciales capitalistas, papelito habla. Es verdad que judíos y persas, chinos y hindúes conocían ya el papel, solo que ellos no lo impusieron en su importancia sagrada al mundo. Voy a dar un último ejemplo a propósito del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o este proyecto genocida. El pensamiento moderno es universalista, es decir, tiene pretensiones de ser verdadero para todos como lo es el proyecto ecuménico cristiano. De ahí su carácter expansivo e intolerante. La modernidad burguesa y capitalista tiene así como ideología el crecimiento económico y como consecuencia colateral, la destrucción de pueblos, culturas enteras, plantas, animales, ríos, lagos y mares. Esta necesidad estructural del sistema económico vigente de expandirse va acompañado de un conjunto de ideas que lo tratan de justificar como algo bueno y positivo. La ideología del crecimiento económico
forma parte de la falsa conciencia del pensamiento burgués. Quien cree en ella tiene tanta confianza en el proyecto que enarbola como lo tenían los conquistadores del siglo XVI al llegar a estas tierras. Tenían fe. Fe en que traen consigo el proceso civilizatorio, que tienen la razón, que representan el progreso, la modernidad, el desarrollo y actualmente su nuevo disfraz, el desarrollo sustentable. Nada frena su deseo de expansión. Si les preguntas a los capitalistas por la fe que tienen esta idea, te dirán que es inexorable, que así funciona el mundo, crecer, llegar a nuevos mercados. Esta nueva religión es la vieja ideología del cristianismo imperial que ha tratado de justificar la expansión de la cultura europea por el mundo entero desde Constantino, presentándose a sí misma como un discurso redentor que nos sacará de la oscuridad, nos hará libres, dejaremos de ser analfabetas, de padecer enfermedades curables y por fin saldremos de la pobreza. Marx, por su parte, llegó a señalar que la religión como falsa conciencia debe ser erradicada, que dicho proceso puede ser doloroso, pero que es una condición necesaria para comenzar cualquier proceso de liberación. Cito, la crítica a la religión desilusiona al hombre para que piense, para que actúe y se organice a su realidad. La religión es solamente el sol ilusorio que gira en torno al hombre mientras no gire en torno a sí mismo. Y concluyo, la ideología cristiana no solo es la creencia en la corte de santos, el respeto al papa o acudir a misa. Como hemos visto, como he tratado de probar, es todo un conjunto de prácticas y valores que se han interiorizado, incorporado a la forma de vida moderna, capitalista y burguesa, que conforman el pensamiento hegemónico dominante. Estudiar sus orígenes, desenmascarar su función y socializar la crítica es parte de la lucha contra toda forma de enajenación. Gracias. Bravo. Bueno, ahora vamos a cerrar nuestra mesa con el profesor Hassan. Y pues sin más preámbulo, le doy a profesor la palabra. Bueno, buenos días todavía. Soy Hassan Gavran, doctor en ciencia política de la Universidad de La Habana, Cuba, profesor e investigador de tiempo completo aquí desde hace 12 años en nuestro carácter. Bienvenidos, entonces el tiempo es muy corto, el tema muy complicado, vamos a intentar, como se dice, Karl Marx y la educación, el caso de Cuba. El educador necesita ser educado. Tesis sobre Feuerbach, Carlos Marx o Karl Marx. El objetivo de este ensayo es analizar, presentar los puntos más importantes del pensamiento de Karl Marx y crítica de la educación en el capitalismo y la alternativa educativa socialista. Presentamos algunas definiciones generales rápido. ¿Qué significa educación, no? La acción y efecto de educar. Cita. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Fin de la cita. Y finalmente, la tercera definición, instrucción por medio de acción docente. Son definiciones, conceptos generales de Diccionario de Ciencia Política de México, bueno, de Andrés Rojas. Entonces, hay que recordar que uno de los indicadores más importantes del concepto de desarrollo sostenible es la educación. La otra es la salud, que Cuba cumple, vamos a explicar más adelante, a los dos. Según Marx, el Estado desempeña un papel decisivo en el contexto educativo al dirigir a la clase social que representa. La crítica hacia el sistema educativo capitalista, nosotros en América Latina y Caribe lo conocemos educación bancaria, ¿no? Paul Freire y hay un montón, Lucio Cabañas y otros, hasta podemos presentar a Mario Montessori en Europa, que han luchado por una educación incluyente, democrática, popular, política, antiimperialista y revolucionaria, transformadora, que es educación popular, ¿no?
Entonces, en el capitalismo, el sistema educativo y su pedagogía de sumisión, sometimiento, miedo y statu quo, inmovilización, ha trabajado activamente con el fin de mantener a la clase obrera y la mayoría de la población campesina a nivel mundial en condiciones deplorables de vida. Prevalece una enseñanza y educación con los valores de la clase dominante, colonialista y religiosa. Es en el mejor de los casos. Ese es el mejor de los casos. El resultado ha sido devastador y negativo para la humanidad, con cientos de millones de analfabetos y otros millones de semianalfabetos. En este contexto, la clase dominante capitalista ha demostrado su verdadera posición como dictadura ejercida por una minoría armada organizada a través de su Estado mínimo, que esto mencionó Lenin. No mencionó aquí, pero es Lenin, fundador de ese. La clase dominante utiliza el ejército, policía, el Estado, el sistema político, medios de comunicación, la iglesia y sobre todo la educación como un instrumento de dominación. Estado mínimo y su sistema educativo bancario, excluyente, clasista, apolítico, racista, machista y antidemocrático, que tiene como objetivo asegurar el dominio de la propiedad privada y los medios de producción y la explotación. Para Marx, un aspecto importante del capitalismo es la escuela, que la escuela funciona como un aparato ideológico del Estado, que sirve como instrumento represivo del mismo, y considera que la educación pública bajo el control del Estado capitalista promueve un adoctrinamiento sofisticado, religioso y burgués, donde se enseña la sumisión y dogmas religiosos. En ese sistema, la educación no es neutral y responde a los intereses de la clase dominante, explotadora y capitalista. De este modo, se fomenta y asegura las condiciones de explotación y la propiedad privada de los medios de producción. No voy a leer todo porque el tiempo no alcanza. Voy a intentar rápido porque la mitad voy a dedicar a la crítica de Marx o concepto a adecuación del capitalismo y la parte segunda sobre Cuba, ¿no? En varios trabajos de Marx, en tesis sobre Feuerbach y el Manifiesto del Partido Comunista, rechaza firme, eso es muy importante leer, en varias obras, estas dos que mencioné, se rechaza firmemente cualquier manera reformista del paradigma educativo capitalista, pues en el modo de producción capitalista, con la explotación física mental de los obreros campesinos, la enajenación los convierte en esclavos y mercancía que solo crean ganancias y plusvalía para la clase capitalista. Tal explotación deshumaniza física y mentalmente a los obreros, es decir, constituye una destrucción total del ser humano. Marx en la tesis sobre Feuerbach subraya la realidad concreta y práctica del ser humano, y no teórico, como menciona la teoría idealista, ¿no? Su relación con la educación. Marx pone mucha importancia en la actividad concreta humana, lo cual crea la práctica revolucionaria. Es aquí donde Marx presenta su célebre expresión: el educador necesita ser educado. Fin de la cita. Marx critica duramente el Estado capitalista, sus instituciones políticas, su sistema educativo. Así, toda educación en enseñanza debe pasar por una crítica del capitalismo y las doctrinas ideológicas que lo avalan y lo apoyan. Marx llega a la conclusión de que los trabajadores deben alcanzar la conciencia de clase y revolucionaria, sobre todo mediante educación, la educación popular, organizarse y levantarse, así como tomar el poder político con el fin de socializar la propiedad. Para Marx, la educación popular significa desarrollar la conciencia de la alienación y la necesidad de luchar por su abolición. De modo que la formación de carácter inevitablemente incluye no solo la conciencia de clase, sino también un compromiso práctico, político e ideológico para llevar a cabo la definitiva abolición del capitalismo. Según teoría marxista, el aparato del Estado, bueno, ya mencionamos aquí, tiene dos objetivos principales. A. El Estado es realmente un aparato represivo de la clase dominante capitalista. B. Hay una distinción entre el poder del Estado y el aparato del Estado. C.
En el contexto de la lucha de clases, el objetivo está relacionado con el poder de Estado y, en consecuencia, con el uso del aparato del Estado por la clase dominante, en función de sus objetivos clasistas. D. La clase obrera debe tomar el poder del Estado y destruir totalmente el Estado capitalista, tanto su poder como su aparato opresivo, y crear un Estado socialista, revolucionario, democrático, para asegurar la dictadura del proletariado y bienestar político. No voy a, voy a dejar esto porque el tiempo, ¿cuánto tiene? Todavía tiene 7-8 minutos. Perfecto. Bueno, se trata de una educación en capitalismo. Se trata de una forma de represión no física. Tales aparatos del Estado son instituciones siguientes: el sistema político, del cual forman parte distintos partidos políticos, las asociaciones religiosas, el sistema de distintas iglesias, las escuelas, tanto públicas como privadas, la familia, el sistema jurídico, medios de comunicación social, conferencias, radio, televisión, y la cultura, como consiste en literatura, deportes y arte, el aparato ideológico que no es visible inmediatamente. Para el marxismo, el sistema educativo y sus escuelas bajo el capitalismo padecen tanto de deficiencias cualitativas como cuantitativas. Esto, en primer lugar, abarca a los niños de la clase obrera y el campesinado, explotados y dominados por el capitalista. El capitalismo, en el contexto educativo, fomenta el analfabetismo. No construye escuelas, pero sí cuarteles militares. No forma maestros democráticos. Mantiene al pueblo en un analfabetismo político para poder dominarlo y explotarlo fácilmente, como ocurría en Cuba antes de la revolución. En el capitalismo, la educación es elitista, no es universal, tampoco para todos. Ello significa que el sistema discrimina a muchos ciudadanos al no otorgar este derecho humano fundamental. De tal suerte que un pueblo no culto es una presa muy fácil de manipular, dirigir y dominar por intereses de la clase dominante y del poder. La falta de educación pública para todos hace que el pueblo, como no tiene una conciencia política crítica, no participe en la lucha social para una mejor sociedad, como fue en el caso de Cuba antes de la revolución. El capitalismo fomenta la educación privada, la cual es antipatriótica, divisionista y contraria a la educación pública. Combate la equidad en todos los sentidos, la gratuidad, la identidad nacional de los pueblos, así como sus ideales libertarios de solidaridad e independencia. La escuela en el capitalismo fomenta la ignorancia, el analfabetismo, despolitiza el proceso de aprendizaje y los separa de la vida real. Mantiene a muchos pueblos en su desarrollo y dependencia, y su esencia es antidemocrática. Bueno, este fue, voy a tratar lo de Cuba. Cuba es según su Carta Magna, constitución de cada país que usted sabe, es un estado socialista de obreros y campesinos. Entonces, vamos a parte de Cuba. Educación en el socialismo Cuba. La educación en Cuba socialista es universal, masiva, pública, gratuita, crítica, laica, científica, humanista, política, revolucionaria y popular. Es un derecho humano fundamental, garantizado desde el nacimiento hasta estudios postdoctorales por el Estado cubano, el Estado socialista. Es determinante la forma de gobierno en Cuba y cómo su democracia participativa fomenta y apoya una educación socialista popular, con valores humanistas y de solidaridad, la participación activa de los padres, de los niños escolares y su apoyo en asuntos educativos, el interés de la comunidad al preocuparse y participar en todo lo que beneficia el desarrollo educativo comunitario. Crear un sistema educativo democrático popular que prepare y capacite a la población, construir una sociedad con justicia social, democracia participativa, desarrollo nacional y mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador son planes, estrategias clave para cualquier país que asegure su independencia económica, política nacional. Cuba, en este caso, ya lo logró. La experiencia es muy importante mencionar antes de 1959 cómo estaban las condiciones de capitalismo dependiente de su desarrollo en Cuba.
Es importante mencionar y subrayar que Cuba, antes de la revolución de 1959, bajo régimen capitalista subdesarrollado, dependiente, dominado totalmente por intereses estadounidenses, padecía de grandes deficiencias educativas, tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, en 1953 hubo medio millón de niños sin escuelas, 10.000 maestros sin trabajo, 1 millón de analfabetos, una dominación clasista en el acceso a la educación. La enseñanza primaria cubría solamente a la mitad de la población escolar, la secundaria y media superior. Estaba solamente concentrada en las ciudades. En el campo cubano había problemas de salud, desnutrición infantil, adulta, solamente 4% comía carne, 11% leche. Falta de servicios básicos como agua potable, drenaje, vivienda, 85% sin agua, acceso a agua corriente, luz. En su turno creaba condiciones materiales muy malas y afectaba a la educación negativamente. Los niños morían por enfermedades curables como infecciones intestinales. Hubo un desempleo del 25% de la población activa laboral, 584.000 personas sin trabajo a nivel nacional. Otros males del capitalismo en Cuba fueron el transporte, vestido, corrupción y saqueo de los recursos financieros cubanos por intereses estadounidenses en la isla. Además, la dominación total del imperialismo estadounidense sobre la isla caribeña fomentaba la explotación y el saqueo de sus recursos humanos. Cuba ha utilizado, bueno, como países capitalistas, como totalmente distinto para la mayoría, para la clase obrera. Educación como un instrumento de desarrollo sostenible. Cuba, como nación joven socialista, ha utilizado la educación popular y socialista en la batalla de ideas, como el pensamiento de José Martí, Julio Antonio Mella, Ernesto Che Guevara, Vilma Espín, Fidel Castro, como un instrumento principal para su desarrollo sostenible e independentista. De la campaña nacional terminó. La alfabetización de 1961 hasta los diferentes cambios transformadores de la revolución. Bueno, tengo un montón de información, textos, de hasta enemigos de Cuba, tenemos de la ONU, desafortunadamente se acabó mi tiempo, pero los datos están, espero que en el tiempo de debate yo pueda presentar, rápido voy a presentar, Cuba como país socialista dedica 13% de su Producto Interno Bruto a educación, en el campo con problemas, Entonces, 13%, es decir, supera en ese contexto, Cuba socializa a Suecia, yo soy ciudadano sueco, Suecia, país escandinavo nórdico, ¿no? A Japón, a Finlandia, a Alemania, al Reino Unido, a Bélgica, Suiza, en ese contexto. Es decir, ellos llegan, en mejor de casos en nuestro continente es Bolivia, que llega a 7.8. Es decir, Cuba considera educación muy importante porque el gobierno es popular, es del pueblo. Entonces, por eso hay que dedicar, hay que preparar, como porque José Martí decía, un pueblo oculto jamás será vencido. Entonces, la mortalidad infantil en Cuba 3.9 a nivel nacional. Todo es gratuito, hasta comida, hasta campus, libros, desde bebé hasta postdoctorado. ¿Qué logros más? Bueno, lo dejo aquí para dejar tiempo. Muchas gracias. Bien, pues tenemos aproximadamente 10 minutos para un intercambio con ustedes. ¿Quién quiere hacer algunas preguntas o comentarios? Primero ustedes, después usted y después el profesor. Sí.